gracias por mis compañeras, porque estuvieron en este proyecto, madres con bebés chiquititas, personas también interculturales. Ahí tenemos ahí a Maricheca y nuestra compañera que hay, Tiana, que hay no hay diferencia entre nosotras. Están todas muy motivadas, mujeres con depresión. Llegaron a este taller en el cual les abrió la emoción de escribir, la emoción de expresar a través del arte sus sentimientos. Y qué más mejor hacerlo en la casa de la mujer con las chiquillas, que ellas le brindaron esta oportunidad, y sobre todo la alcaldesa acá presente, quien nos dio la mano, nos dio la bienvenida cuando nosotros, y nadie creía en nosotros, solamente veían un club de fans que motivadas por un artista no hacían nada en realidad, y no sabían la historia y el tejido social que hay detrás de nosotros desde Arica a Puerto Wheeler. Así que damos la gracia por la bienvenida, el acogimiento que ustedes nos brindaron, y sobre todo usted, alcaldesa. Así que chiquillas, hermoso les quedó el trabajo, y invitar a toda la gente que continúe, porque de verdad que es maravilloso. Caro, ¿no quieres decir alguna palabra, tú que estuviste integrando este taller? ¿Cómo te sentiste y cómo se sintieron tus compañeras? Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a la alcaldesa Lorena, que como dice María Isabel, ha sido un gran apoyo para nosotras. Darle las gracias también a la Casa de las Mujeres y Equidad de Género por esta oportunidad que fue para nosotros súper importante. La verdad que en un principio, cuando nosotros nos inscribimos en este taller, fue así como súper desconocido, porque era composición. Y nosotros, como somos tan motivadas y tan prendidas, dijimos, nos vamos a inscribir igual, vamos a ir a cantar aunque no cantemos. Pero nos dimos cuenta en el primer día con Aileen, que fue nuestra profesora, en qué consistía el taller. Y nosotros dijimos, ¿de dónde vamos a sacar tanta creatividad si no somos creativas? Pero finalmente, con el tiempo, ellas nos dieron los tips y logramos hacer esto. Y nosotros dijimos, no tenemos el himno, por decirlo de una forma, de las chicas de Calypso, y por qué esta debe ser la oportunidad. Y así fue que cada una de las integrantes, que éramos más o menos 16, empezamos cada una con una estrofa del sentir de las chicas de Calypso, del por qué estábamos en las chicas de Calypso, porque como también dice María Isabel y Cata, Chayanne es nuestro motor, ¿cierto? Todos nos unimos por el fan club, por Chayanne. Pero lo importante es que nosotros, aparte de ser fans de Chayanne, somos una organización social muy importante. Y eso es lo que nos motiva día a día, y trabajamos los 365 días del año en base a esa organización. Entonces, vimos los tips y el por qué, nuestro sentir, de por qué estábamos las chicas de Calypso. Y fue lo que ustedes acaban de ver, bueno, que no fue el final, no estaba completo, pero nuestro sentir como chicas de Calypso, nuestro querer y nuestro amor por las chicas de Calypso, está representado en nuestra canción, que está en nuestras redes sociales, así que para que lo vean, los invitamos a ver en las redes sociales y nos sigan. Y también, bueno, lamentablemente, perdón, lamentablemente cuando nosotros lanzamos esta canción, perdimos a una de nuestras compañeras. Raquel Contreras, que esta canción se la dedicamos a ella, porque es nuestra primera compañera que se nos va, así que dedicada para ella.